Bueno, pues ya estamos en esta tercera jornada del Festival de Cine de San Sebastián. Este maravilloso festival que, bueno, está siendo durillo. El tiempo hoy ha tenido clemencia, pero la verdad que se está muy a gustito. Estamos aquí en una plaza, ahora mismo no es la Plaza de la Constitución, mira, lo acabo de ver ahora mismo ahí, o sea que nada, mucha gente, la gente se lo está pasando genial, yo también, aquí tomando un café con unos amigos. Así que os voy a contar la película que he visto, que se llama As in Heaven. Es una película de una directora danesa que había hecho una serie ya para Netflix. Y bueno, nos cuenta la historia de sucede en el siglo XIX y nos cuenta la historia de una chica y su paso a la edad adulta. Su madre está embarazada y entonces lo que sucede es que se pone enferma y todos los hijos que tiene deciden mandarlos a la casa de la abuela, pues porque bueno, es un tema delicado y tal. Y nuestra protagonista va a estar viviendo esa experiencia y yendo constantemente a ver cómo está su madre. Es un proceso hacia la madurez y un proceso hacia convertirse en la ama de la casa, la que cuida todo el hogar. Al final se hace a golpe de machete, digamos, este proceso. Es una película que en su temática me parece muy, muy correcta, muy interesante por lo que plantea el tema feminista y cómo las madres siempre han estado al cuidado de la entidad familiar, ¿no? Y el esfuerzo que han realizado estas mujeres tan fuertes que han tenido que sobrevivir a muchísimas cosas, pero sin embargo me parece que le falta un poco, ¿no? Le falta un poco para llegar a ser una gran obra. Está muy bien filmado, tenemos un arte impresionante, una fotografía también increíble. Se nota que todos los departamentos han trabajado a la par y lo han hecho de una manera maravillosa, pero le falta un poquito. Bueno, pues vamos a por la segunda película, ¿vale? Os voy a hablar también de la segunda película. Bueno, pues continuamos en esta jornada, tercera jornada del Festival de Cine de San Sebastián. Antes había estado en la Plaza de la Constitución, ahora estoy aquí en el maravilloso fotocall de este nuestro festival, la 69 edición, un número muy sugerente, diría. Y como sugerente es el número, ahora os voy a hablar de una película nada sugerente. Yo juego a la contra siempre. Os voy a hablar de la película I Want to Talk About Duras, que es una película de Claire Simon. No ha gustado absolutamente nada, ni a la crítica, ni a mí, porque formo parte de ella, entonces yo soy igual, yo sigo el rebaño, también me dejo llevar. Entonces, bueno, es una obra que nos cuenta la relación que mantenía el amante con Marguerite Duras, en una entrevista que le realiza una periodista. Entonces no me ha parecido interesante porque al fin y al cabo es una entrevista constante, plano contra plano. En determinadas ocasiones hace ese cambio de personaje con una cámara continua, pero es bastante aburrido. O sea, entiendo que quiere expresar la relación tan extraña que tenían estos dos personajes, pero no me convence, no lo compro y nadie lo ha comprado. Por favor, no la vayáis a ver si estáis por aquí alrededor, ir a ver cosas más interesantes como la siguiente película de la que voy a hablar.
Vale, pues ahora os traigo la película importante del día de la tercera jornada y también yo, para mí, de momento, de lo que llevamos de festival, lo mejor que he visto. Se llama Ma Isabel y es de Itziar Bollaín. Itziar Bollaín es una directora que empezó siendo actriz con Víctor Erice y bueno, hace ya muchos años que dirige, lleva dirigiendo muchísimas películas, como bueno, de las últimas ha sido Yuli, y es una cineasta que me encanta cómo retrata la sociedad y a sus distintos personajes. Esta historia nos cuenta la relación que establecen una víctima de terrorismo, que es Ma Isabel, es la jefa de, bueno, la directora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, con Luis Tosar. Luis Tosar, que interpreta al terrorista que asesinó a su marido, que se llama José María Jauregui. La película comienza contándonos cómo fue el asesinato para luego realizar este proceso de perdón. Este proceso de perdón lo entendemos con las conversaciones que mantienen entre ellos, este primer acercamiento y estas conversaciones tan intensas en las que prima fundamentalmente el silencio y son muy sobrecogedoras. Y el final, bueno, el final, todo el mundo llorando. Cuando hemos salido de la sala, nadie se atrevía a decir ninguna palabra. Ahora mismo, estando en el País Vasco, es una película muy significativa porque nos habla del perdón y de superar las cosas, o sea, superar lo que ha pasado en el pasado, tanto víctimas como los que han realizado estos actos atroces, y llegar a un punto en común. Creo que es una película muy necesaria para todos los españoles y, vamos, yo me encantaría que ganara el festival. O sea, me encantaría. Yo, fiel defensor de esta película, vamos a seguir viendo porque todavía queda una semanita, pero bueno, me ha llegado verdaderamente al corazón. Y con esto pues acabo la tercera jornada de este encantador festival. Me voy a la cama, a dormir, mañana con entradas, ya lo sabéis. Agradeceros a todos los que nos seguís, los que nos veis, nos dais me gusta, y también al montador, a la gente que me ayuda a hacer de trípode y a grabarme, que siempre están ahí al otro lado de la cámara. Nos podéis seguir en todas las redes sociales de Cinemagavia y bueno, que me voy, ¿eh? Adiós.